Ahora sí, directo a Monsefú. Muy bien, Montserrat. Aquí nos separamos. Toma para el taxi, que nadie nos vea llegar juntos a las lomas, ¿sí? Sí, padrino. ¿Y ahora qué me van a decir? Hijo. Joel. Vaya que me ahorraron el pasaje a Monsefú. Joel, no es lo que tú piensas. ¿A qué me vas a decir? ¿Se encontraron en el camino? Bueno, no, sí, yo fui a Monsefú por un viaje de negocios y de casualidad me encontré con Montserrat. Hijo, por favor, yo no soy idiota. ¿Qué? O sea, que los veo bajando juntos del ómnibus y ¿qué me vas a decir? ¿Que no hicieron nada? Pero es que no hicimos nada, Joel. Solo le peleé el pacae. Sí. ¿Qué? Montserrat, será mejor que te quedes callada. Lo siento, viejo, pero yo ya no puedo decirte, papá. No, espera, Joel. ¡Suéltame! Qué horrible que un viejo serruche a su hijo. Partidor, suéltame. Pero, hijo, es que no fue así. Él me odia. Ay, no se preocupe, padrino, ya se le va a pasar. ¿Pero cómo puede pensar que lo serruché? Nada más lejos de la realidad. ¿No es cierto? Al contrario, él serruchó nuestro amor. ¿Cómo? Ay, yo no quiero nada con Joel, yo lo quiero a usted. No, Montserrat, yo soy un hombre casado. Pero no es feliz. Bueno, ese es asunto mío. No, también es mi asunto. Usted le prometió a mi padre que no me iba a dejar sola, yo tampoco lo dejo solo. Por favor, déjame en paz. Ya me fregaste la vida con mi esposa. Y ahora has hecho que mi hijo me odie. ¿Qué más quieres, destruirme? Yo solo lo quiero, padrino. No, Montserrat. Tú estás obsesionada conmigo y eso es algo muy diferente. ¿Por qué me habla tan feo? Porque no entiendes. Y ahora, por favor, no me sigas. Déjame tranquilo. Yo quiero arreglar los asuntos con mi familia. ¿Sí? Discúlpame, Montserrat, pero tú solo me traes mala suerte. Adiós. Pero... sí, yo... ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Ay, cuánta gente! ¡Qué miedo! Ni siquiera puedo regresar sola en las lomas porque no sé cómo llegar. ¡Ay, ya sé quién me puede ayudar! Voy a llamar al señor Peter porque él sí es bien bueno. A ver, mamita, avanza. Permiso. ¡Ay, pero qué maleducada la gente! No, me tengo que ir de aquí cuanto antes. Tengo que llamar a... mi celular. ¡Esa mala persona se llevaron mi celular! ¡Ay, mi celular! Gracias a Dios me sé de memoria el teléfono de la casa de la señora Francesca. Ay, ojalá tenga sencillo. ¡Ah! ¡Mi monedero! Ay, no, ¿ahora quién podrá defenderme? Si mi padrino estuviera aquí. ¿Y? ¿Encontraste algo? Sí, encontré esto. Invítame. ¿Papá? Papá. ¿Qué haces aquí? Ah, terminé los negocios que tenía que hacer y regresé. Así que ahora le llama negocios, ¿no? Ah, no, Johnny. Yo no te permito ese tipo de insinuaciones fuera de lugar. ¡Mi mamá se fue a buscarte a Monsefú! ¿Qué? Se fue con el maldito pelado. ¿Qué? ¿Reina y gatica en Monsefú? Sí, papá, ¿cómo pudiste? Hijitos, yo sé que ustedes piensan que Montserrat y yo... Pero entre nosotros no hay nada, ¿sí? Montserrat es mi ahijada y yo la veo como una hijita. No es necesario que sigas mintiendo, papá. ¡Yo no quiero a Montserrat de madrastra! Pero es que eso nunca va a pasar, Shirley. Yo amo a su mamá. Pero también amas a Montserrat, papá. No. Pobrecita, mi mamá debe estar buscándote como loca por todo Monsefú. Y con... ay, con el director Gatica. Con el maldito pelado. Hablamos con mi mamá, está desesperada. Y ese desgraciado se puede aprovechar de su desesperación. En mala hora me fui a Monsefú. ¿Cómo está? Destrozado, Tere.
No puedo creer cómo su propio padre le pudo hacer algo así. Ese Lucho es un mentiroso. Muy mal padre. Voy a hablar con él. No, chica, no lo hagas. ¿Por qué, Teresa? Por su culpa, mi hijo está sufriendo como está sufriendo. Pero piensen en Johnny, en la Shirley. Ellos también van a sufrir. Ya no eches más leña al fuego. Tienes razón. Pero no sabes las ganas que tengo de... ¡Todo por tu culpa! ¿Eh? ¿Quién te manda a pedirle a Lucho que cuide a tu hija? ¿Ah? Que le dé cariño, ¿sí? Bastante cariño le está dando. Relájese, Miss Queenie, relájese. Tómese una cervecita más y de ahí nos vamos a descansar. ¿Qué descansar hoy en 8 cuartos? Yo no voy a parar hasta encontrar esos tramposos. Pero te voy a hacer una llamadita. Hijitos, tengan confianza en su padre. Yo sería incapaz de hacerles algo así. Ustedes son para mí todo en la vida. ¿Aló? ¿Aló? Shirley, ¿alguna novedad de tu padre? ¡Aló! ¡Shirley! ¿Me estás escuchando? Sí, mamá. ¡Reina! ¿Y esa voz? Mi papá está aquí. ¿Qué cosa? No, ahora me va a escuchar tu madre. ¿Se puede saber qué haces con el enano pelado de Gatica en Monsefú? ¡Al fin te encuentro, tramposo basura! No me digas que ya metiste a tu amante a mi casa. ¡No me cambies de tema! ¡No me cambies de tema! ¿Qué haces con el director Gatica en Monsefú? ¿Y tú qué haces con la Monsefú en mi casa? ¡Monserrat no está aquí! Chicos, díganle a su madre que Monserrat no está en la casa. ¡Monserrat no está en la casa, mamá! ¿Ah? ¿Escuchaste? ¡Mentira! Seguro la tienes escondida bajo la cama, esa carepuñete. Tú sí que no tienes vergüenza, ¿no? ¡No tienes sangre en la cara! ¿Qué ejemplo le estás dando a Johnny y a Shirley, que es toda una señorita? ¡Ah! Yo trabajando y la señora Monsefú con su... ¡amante! ¡Papá!